Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto Buenas noches. saludarles. Bienvenidos a todos, esperando pues que se encuentren muy bien. Ya día jueves, ¿verdad? Finalizando una semana número 3, ¿verdad? En esta capacitación que hemos estado abordando diferentes temáticas y pues compartiendo, ¿verdad? Una hora con ustedes y pues desarrollando diversidad de ejercicios. Vamos a revisar el objetivo para esta noche. Espero que ya estén listos, ya en sus espacios de trabajo, para comenzar, ¿verdad?, con lo que sería la clase. Bien, vamos a revisar la presentación. La comparto ahorita. Muy bien, sesión número 12 que vamos a abordar. Y revisamos pues el objetivo. Bien, vamos a aplicar, ¿verdad?, lo que es la consolidación. Perdón, vamos a revisar lo que es la consolidación de datos en hojas de cálculo para la creación de informes o reportes, ¿verdad? Haciendo uso de la herramienta datos, consolidación. Vamos a revisar bien, pues, esta temática dentro de la cual nosotros, pues, podemos resumir información de varias tablas de datos. Veamos en qué consiste la consolidación. ¿Será que me ayuda a leer, Cristian? ¿Es factible? Buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchan? Sí. Sí, le escuchamos. Ok. Para consolidar datos en varias hojas de cálculo, para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes, puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Ok, gracias. Bien, nos dice que nosotros debemos se genera, ¿verdad? En todo caso, resultados en tablas independientes, ¿verdad? Nosotros podemos resumir la información de que se encuentra en diferentes hojas de cálculo para tener un consolidado. Dice que también los datos, ¿verdad?, pueden estar dentro del mismo libro, puede haber una hoja de cálculo principal en otros libros y consolidar para hacer un ensamblaje de información, ¿verdad? Por ejemplo, también yo puedo tener diversas tablas de datos en la misma hoja y dentro de la misma poder hacer una consolidación. Por ejemplo, los cobros de cartera de un mes X, de un mes Y, de un mes Z. Puedo consolidarlo a través de una sola tabla de resultados. O, en todo caso, ya tal vez yo puedo tener la planilla del mes de octubre en una hoja de cálculo, la planilla del mes de noviembre en otra hoja de cálculo, la planilla del mes de diciembre en otra hoja de cálculo y poder crear una tabla resumen de cada uno de los resultados o de las totalizaciones de cada una de ellas. Entonces yo consolido, ensamblo información que está en diferentes hojas de cálculo. Y pues de eso se trata ahora lo que sería la consolidación y vamos a revisarlo. Dice que además de ello, ¿verdad? Nosotros podríamos tener una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales. Este es un ejemplo. Entonces se puede consolidar para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra que muestra los gastos corporativos. Dice que la hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y promedios en los niveles de inventario actual y los productos más vendidos de toda la empresa. Dentro de la totalización, usted puede incluir diversidad de funciones, desde una función sencilla como la función suma, ¿sí? Que muestra pues la totalización, que es la más común,
utilizada. También podríamos incluir un promedio, una media aritmética, un conteo, un valor máximo, un valor mínimo, ¿verdad? Ya pues para presentar resúmenes específicos de datos. La herramienta consolidación, nosotros podemos trabajarla mediante nombres de rangos o también mediante la selección de dichos rangos, ¿sí? Dentro de la consolidación la vamos a encontrar en el menú Datos y vamos a buscar por acá Consolidar. En algunas versiones de Excel probablemente no le aparezca el nombre de la herramienta, sino que nada más se muestra como este símbolo. Mire. Luego, usted va a visualizar una ventana como la que tengo en pantalla y vamos a seleccionar primero que nada el tipo de función de la cual quiere consolidar. Establecer una totalización. Permítanme. Establecer una totalización mediante la función suma, un promedio, como lo acabo de mencionar, un conteo, un valor max, un valor min. En el momento dado, vamos a revisar la lista de funciones que muestra dentro de esta categoría. Luego, en la sección que dice referencia, usted va a ir a examinar el rango de celdas de sus tablas que necesita consolidar. Esos rangos los va a ir agregando en esta sección para presentar todas las referencias. Ahora, existen tres tipos de consolidación. La primera, presentando los rótulos de datos, activando fila superior. Otra, por medio de vínculos. Y otra, por posición. Vamos a revisar cada una de ellas porque inclusive también nosotros podemos crear lo que son las fórmulas 3D. Ahora, en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a ir seleccionando las referencias, las cuales se pueden trabajar, repito, a través de nombres de rangos o a través específicamente de la selección de rangos. Bien, vamos a irnos a lo que es la parte de los ejemplos. Espero que ya tengan el ejercicio habilitado. Consolidar. Bien. El ejemplo. En el ejercicio 1 me solicita crear un nombre para cada rango, asignar el nombre del mes que representa. Vamos a ver. Bueno, fíjense que aquí cometí el error que no borré los nombres de rangos. Los vamos a borrar para hacer la práctica, para que también ustedes ejerciten esa parte de la creación de nombres de rangos. Váyase a fórmulas, administrador de nombres y elimine abril, enero, febrero y marzo. Selecciónelas, por favor. Repito. Fórmulas, administrador de nombres. Abril, enero, febrero, marzo. Y los elimina. Le pregunta que si desea eliminar. Sí, no vamos a eliminar los datos, ojo, sino que se eliminan nada más los nombres de rango. Aceptar y cerrar. Hágalo, por favor. Bien, ¿lo tienen? Pulgares arriba. ¿Sí, ya borraron? Ok, gracias, Cristian. Muy bien. Vamos entonces, ¿verdad?, a crear la primera consolidación por posición. ¿De acuerdo? Si ustedes observan, hay tablas de estas cuatro que tienen más registros que otras. ¿Sí? Pero cada una de ellas tiene información en común.
los cobradores, los montos recuperados y cada uno de los montos respectivos, relacionadas a los meses de enero, febrero, marzo y abril. Vamos a crear primero una consolidación por posición. Coloque, por favor. Consolidar por posición. Consolidar por posición. Muy bien. Voy entonces a asignar un nombre de rango para cada tabla. Seleccionamos desde A2 hasta C12. Desde A2 hasta C12. No voy a tomar en cuenta el título que dice recuperación de cartera enero, recuperación de cartera febrero, recuperación de cartera marzo, recuperación de cartera abril. No lo voy a tomar en cuenta a partir de el título columnar. Eso sí, cobrador, monto recuperado, monto a partir de A2 hasta C12. ¿De acuerdo? Hago clic en esta sección, cuadro de nombres, enero, enter, para dejarlo fijo. Selecciono la segunda tabla a partir de F2 hasta H10. Febrero, enter. ¿Sí? Voy al siguiente, A16 hasta C24, marzo. Marzo. Desde F16 hasta H25. Abril. Enter. Por cada nombre asignado, presione la tecla Enter. Hágalo, por favor. Lo voy a esperar. ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento? Pulgares arriba cuando ya lo tenga. Va, muy bien, veo que ya lo tiene. Ahora, vea, y si usted se va al cuadro de nombres, mire, abril, cuadro de nombres, febrero, selecciona específicamente cada sector de la tabla, de las tablas a las cuales ya están asignadas bajo un nombre. Muy bien, voy a ir avanzando. Me ubico acá en esta parte y vamos a crear la primera consolidación. Menú datos. Consolidar. Mire, resume los datos de intervalos de distintos y consolida los resultados en uno solo. Consolidar. Ok. Si usted observa acá donde dice función, vamos a hacer un clic,
y se muestra una lista de diversas funciones estadísticas que pueden consolidarse a través de totalizaciones por medio de la función suma, a través de una cuenta, a través de un promedio, un valor máximo, un valor mínimo, productos, desviaciones, variaciones, etcétera. Bien, vamos a seleccionar suma. Mire, pero aquí hay unas referencias. Las vamos a eliminar. Sí, vamos a eliminar esta porque, como les repito, ya estaban algunos nombres de rangos. Vamos a eliminarlas para no confundirnos. Selecciónelas. Seleccione cada una. Eliminar, eliminar, eliminar. Esto no afecta en lo absoluto. Vale. Ahora sí. Vamos a agregar nuestras propias referencias a las cuales hemos ido asignando nombres de rango. Referencia enero. Mire, enero agregar. Si usted observa, se va directamente a la selección de dicho rango que conlleva al nombre de enero. Denise, ¿y si no le hubiese aplicado nombre de rango? Bueno. Si no le hubiese aplicado nombre de rango, usted tuviese que irse a examinar. Mire, perdón. Me tendría que haber ido acá, a este botoncito rojo, y seleccionar el rango de celdas, desde F2 hasta H10. Uy, perdón, voy a volver a seleccionar. Hasta H10. ¿Estamos? Agregar, aquí está el rango, mire, está el rango. Agregar, ¿sí? Mire, pero ahí aparece consolidar, consolidar por posición y categoría, sí, porque es el nombre que tiene la hoja de cálculo. Si usted observa, hace referencia al nombre de la hoja de cálculo. Espero darme a entender hasta el momento. La mitad, dale. En el menú datos, Álvaro, menú datos, consolidar. La mitad. Menú datos, consolidar. Bien, me voy al siguiente. Sí, voy a borrar aquí esto. Este sería el de febrero, ahora voy con marzo. A agregar. Mire. Vea, automáticamente al colocar marzo, él se va directamente al y muestra con líneas punteadas las referencias aplicadas a al rango marzo. Voy al siguiente, que sería abril. Agregar. Si nosotros hemos realizado correctamente los nombres de rangos a cada una de las tablas, no va a haber ningún inconveniente. Hágalo usted, lo voy a esperar por si todavía lo está trabajando. Clic, una pregunta, y eso que está arriba de donde hemos agregado lo que vamos a realizar, eso donde dice consolidar por post, y eso de dónde lo sacó. ¿Qué significaba lo que la compañera acaba de mencionar? Lo dije. ¿A qué se refería? Ah, agregó el ejemplo sin ponerle el nombre a las casillas que estamos usando. Ah, Exacto, usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. solo Simplemente los hombres la seleccionó y ya le salió ahí. en este caso, desde F2 hasta H10. Sí, Ajá, por selecciona. eso aparece ahí. No, Ajá. pues sí. Yo dije, ¿de dónde sacó eso? Pero sí. Se refiere al nombre de la hoja de cálculo. Sí, a eso se refiere. Al nombre de la hoja de cálculo. Ahí dice, Ingrid nos responde que es
el rango de febrero. Ok. Álvaro ya lo encontró. ¿Encontró la herramienta? Bien. Si ya están, ¿verdad? Entonces, como estamos ubicados acá en la opción, ¿verdad? Acá en C, en J7. Bien. Hacemos un clic en el... Ah, otro aspecto importante. Como vamos a hacer ahorita una consolidación por posición, ¿sí? Todas estas opciones que están en esta sección, vamos a deshabilitarlas, ¿sí? Aquí no debe de haber ninguna habilitada. Ya vamos a trabajar con otro ejemplo haciendo uso de esto. Entonces, aquí usted no va a habilitar nada. ¿Por qué? Porque es una consolidación en base a la posición que tienen cada uno de los valores numéricos, no relacionados a los cobradores, a los códigos de los cobradores, no relacionados a los montos recuperados, sino que relacionados a la posición que tiene cada valor numérico entre los meses de enero a abril. Licenciada, perdón. Cuando yo doy clic sobre cada uno de los meses, no sé por qué razón no me selecciona el cuadro de datos que corresponde a ese mes. ¿Cómo así? No, no, no. Hágame un favor, usted dé clic en enero, por ejemplo. Pero ahorita tengo activada la función consolidar. Pregunto, ¿ya llegaron a esta parte? Porque si lo cancelo, me va a tocar volver. No, 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 sí, yo estoy justamente con usted ahorita. Lo único es que yo veo que cuando usted da clic en enero, marzo, veo que el cuadro se selecciona. Pero aquí ahorita no, mire, o sea, aquí estoy en enero. No, no se muestra. ¿Sí? Ah, ok. Entonces ahí estaba mal yo. Así está, así correcto es el mío. Pensé que era diferente. Sí se muestra, sí, sí realiza ese proceso cuando aquí la referencia yo la agrego. ¿Verdad? Mire, por ejemplo, aquí estoy. Ve, haga clic acá en referencia, que es sí, abril. Ahí es que me confundí. Ahí es que me confundí. Pensé que estaba, daba clic en el mes, pero no, da arriba en referencia. La voy a referencia. Ahora sí, mire, ve. Porque estoy acá en la referencia y ya se puntea enero. Si selecciono marzo, por ejemplo, y hago clic en marzo, acá arriba en la referencia, entonces sí, verifíquelo en su caso. Es correcto, ya lo verifiqué, gracias. Me había confundido, pensé que era abajo. Bueno. Va, entonces aquí ya las tengo, ¿verdad? De enero a abril. Y cheque que esto no debe tener ninguno activado. Aceptar. Al realizar el procedimiento, ¿verdad? O al hacer clic en el botón aceptar, aquí se muestra un resultado, una sumatoria de cada uno de los valores numéricos. Mire, ¿de dónde salió ese 585 y ese 1035? Esto se refiere, ¿verdad? A la sumatoria entre 300 más 50 más 200 más 35. A eso se refiere. Y estos $50, ¿de dónde salieron? De sumar 5 más 15, 20, más 15, 35, más 15, 50. Él realiza una consolidación por posición. Él hace la sumatoria de la posición, perdón, de los valores numéricos acá, acorde a cada una de las posiciones que tienen dentro de la tabla. Mire, pero hay unas tablas de datos que no van a coincidir porque unas tienen más valores numéricos que otras. Exacto, pero él va a ir realizando la suma acorde a la posición. Si al momento de que un valor numérico no coincide con otro, aún así lo va a sumar, ¿sí? Un valor X más 0 da como resultado el valor X. Y así sucesivamente, ¿verdad? En cada una de las posiciones, buscando el valor numérico que se encuentra dentro de cada una de las tablas. Ahora, la primera columna hace referencia a quién, al monto recuperado. La segunda columna hace referencia a quién, al monto, ¿sí? 1000 más 10 más 10 más 15, 1035. 15 más 15, 30 más 15, 45 más 15, 60.
¿Sí? Es la posición, suma los valores acorde a cada una de las posiciones que tiene dentro de la tabla. Esta es una consolidación por posición. Ahora voy a consolidar por categoría. Consolidar por categoría. Ahora sí, va a cambiar el resultado. ¿Por qué razón? Porque dentro de esas categorías, ¿verdad? Nosotros tenemos en cada una de nuestras tablas lo que son los rótulos columnares y también lo que son los rótulos de filas. Los rótulos columnares, ¿verdad? Son los que representan cada una de las etiquetas de las tablas respectivas y los rótulos de fila hace referencia en este caso a los cobradores. Valores, perdón, información común que hay en cada una de las tablas. Bien, entonces aquí tengo una consolidación por posición. Bueno, aquí usted pues lo puede arreglar para que al momento que me envíe la captura se vea ordenado y presentable. Consolidar por posición. Si usted le quiere pues colocar acá un formato de tabla, pues lo puede hacer. Vamos entonces a la consolidación por categoría. Bien, nos vamos entonces. Vea que no hay necesidad de seleccionar ninguna tabla previo. Me voy a datos, consolidar, acá, datos, consolidar. Ahora, como las referencias ya están agregadas y voy a trabajar con la misma información de cada una de las tablas, ya no hay necesidad de que vuelva a realizar las referencias, que las vuelva a insertar. Si yo deseo cambiar la temática de la función, lo puedo hacer. En todo caso, me quedo con la sumatoria. Ahora, voy a trabajar con una consolidación en base a los rótulos de datos, tanto para la fila superior como para la columna izquierda. La consolidación por posición y categoría es la que estamos realizando en este momento. Repito, ya no voy a agregar las referencias porque ya están plasmadas dentro de esta sección. Simplemente, ¿verdad? Si deseo cambiar la función, pues lo hago. Me voy a quedar con los totales. Lo único que voy a activar van a ser las filas, en el caso de fila superior y columna izquierda. Hago clic en el botón aceptar. Muy bien. Ahora vea, el resultado cambió, ¿sí? El resultado está ahora acorde exacto a los montos recuperados como a la columna izquierda. ¿Cuál era la columna izquierda? Bueno, los cobradores. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Dudas? Revisen, por favor, sus resultados. Entonces, aquí él está mostrando una consolidación de la totalización de monto recuperado por cartera. Relacionado a cada uno de los códigos de los cobradores. El total de monto por cobrador. Lo cual consolida los meses de enero a abril. Bien, preguntas, señores. Uy, no era esta. Preguntas, dudas o inquietudes. Ahí ustedes pues lo arreglan para que mejoren el formato de la tabla. Bien, preguntas, dudas relacionadas al tema. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Ok, bien. Si no hay preguntas, entonces voy a continuar. Vamos a agregar una nueva hoja de cálculo para anexar una consolidación por vínculos. Vámonos al signo más. Y acá. Consolidar por vínculos. Voy a colocarle acá en la parte superior. Por vínculos y rótulos de datos. Aquí sí ya van inmersas las tres opciones dentro de la consolidación. Voy a ubicar acá en la celda A3. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Datos, consolidar. Vaya, en este caso sí cambia, mire. Si usted observa, las referencias ya no se muestran, ¿sí? Las referencias pues como que se han deshabilitado porque he realizado el cambio a otra hoja de cálculo. Simplemente pues las vamos a anexar, enero, agregar, mire. Voy al siguiente, febrero, agregar, marzo, agregar, abril, agregar. Vale, fui agregando una a una nuevamente porque estoy ahora en otra hoja de cálculo para crear una consolidación por vínculos. Una consolidación por rótulos de datos, activo fila superior, columna izquierda y crear vínculos de datos. Crear vínculos de datos. Cheque las opciones. Preguntas, dudas o inquietudes. Ok, hacemos clic en el botón aceptar y observamos el resultado. Mire, pero es similar a lo que hicimos en el anterior. Bueno, podría decirse que tal vez. ¿Sí? ¿Sí? Prácticamente es casi lo mismo, mire, porque nos da los mismos resultados, 815, 1410, ¿sí? Porque es una consolidación, ¿verdad?, por rótulos de datos con la única diferencia que hay un vínculo. ¿Qué quiere decir esto? En esta hoja de cálculo, nosotros hemos realizado tanto la consolidación por posición como por categoría. ¿Qué sucede si en algún momento dado se realiza una actualización de valores? Mire, fíjese que no. En el mes de enero, el cobrador JP001 no fueron $300 lo que él recuperó. Según facturación, según el documento, según estos reportes, él realizó un monto de recuperación mucho más alto. Aquí vamos a modificar. Entonces, si yo hago un cambio en el código JP001, que digamos ya no son 500, sino que son $1,000, enter. En esta consolidación por posición no va a haber ningún cambio. Mira, se mantiene 585, a lo cual se refiere a la consolidación de los meses de enero, febrero y marzo por la posición en la que están los datos. De igual manera, en la consolidación por categoría, he agregado $1,000 al código JP001. Y aquí se mantiene. Tendría que haber aumentado.
Vamos a ver ahora en el caso de la consolidación por vínculos. Mire, actualizó a 1515. Es decir, como allá hicimos la modificación en el mes de enero, independientemente en el mes que se haya hecho, pero está relacionado al código del cobrador JP001. Ahora, la consolidación por vínculos tiene una ventaja, que cualquier modificación que yo haga, que yo realice en cada una de las tablas respectivas, se actualice. Los datos se actualizan. Aparte de ello, que nosotros vamos a visualizar al lado izquierdo ciertos objetos, en este caso, el signo más que permite expander los datos. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Él me está mostrando que está consolidando los valores de 25, 35, $1,000 que se cambió. Muestra un subtotal para JP001. Mire, aquí hay una suma. Si usted observa, él anexa internamente la función suma para el código JP001. Aquí está, mire. Y es la totalización que muestra. Ahora, si yo hago clic en el signo más para ver todo lo relacionado al código o al cobrador JP002, lo mismo. Mire, está consolidando este valor, está consolidando este otro y muestra el total que hace referencia al código JP002. Señores, preguntas, dudas o inquietudes. Y así yo puedo ir viendo para cada uno. En la parte superior también tengo un valor 1 y un valor 2. 1, 2. 1, 2. Es la forma en la cual se visualizan todos los datos. Vea de que yo fui expandiendo en el signo más cada uno de los códigos. En la parte superior de 1 es para mostrarlo en forma de resumen. Y el número 2 para mostrar en forma acorde a cada valor numérico que tiene cada cobrador. Cada dato seleccionado de la columna izquierda. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes al respecto. Consolidación por vínculos y rótulos de datos. Sí, licenciada, yo tengo una duda. ¿Por qué en los otros dos casos no nos actualiza los datos, dado que ya tenemos nosotros seleccionados una serie de datos que yo entendería que al hacerle algún cambio a cualquiera de ellos, por defecto tendría que hacer los cambios en los resultados de las tablas? No sé por qué no se da, ¿podría aclararnos mejor eso? No, no se da. Si usted se fija, bueno, en el anterior, ¿por qué no? Digamos, en esta, ¿por qué no se realiza la consolidación? Si usted observa, nada más activamos fila superior y columna izquierda. ¿Por qué se crea la actualización en la hoja consolidar por vínculos? Porque yo activé fila superior, columna izquierda y la creación de vínculos con los datos de origen, porque lo activé. Si yo aquí en esta parte hubiese activado, entonces se hubieran generado los signos más al lado izquierdo de cada una de las filas. El resultado hubiera sido como el que está acá en la hoja consolidar por vínculos. No sé si me doy a entender. Sí, comprendo ahora, pero en ese caso no sería lo correcto también seleccionar la casilla de crear vínculos en este caso, dado que cuando se trabaja con números, pues es bueno de que si cambiamos uno se actualice toda la base de datos. Ajá, exacto, se actualiza. Entonces, digamos, si usted automáticamente activa estos, yo le haría la sugerencia que trate la manera de hacerlo en una hoja de cálculo diferente, porque vaya, si usted aquí activa estos tres para generarlo en esta sección, si en la sección, por ejemplo, esta que yo he elegido, obsérvese que también en esta misma tengo las tablas de origen. Entonces, si nosotros activamos los vínculos con el origen de datos, se van a generar en las filas estos botones.
¿sí? Los botones para expandir cada uno de los datos que van a estar inmersos dentro de los códigos o dentro de los rótulos seleccionados que tiene cada una de las tablas. No sé si me doy a entender. Por supuesto, licenciada. De hecho, yo había pensado eso anteriormente, porque normalmente cuando uno trabaja con libros, trabaja cosas en páginas individuales. Creería yo que ahorita, por efectos de aprendizaje, quizás se hizo en una misma página. Pero sería ideal en una página independiente para poderlo hacer de esa manera. No sea que haya alguna, de repente no entendamos alguna cosa y nos haga falta luego. Pero muy bien la explicación, se lo agradezco. Sí, porque vaya, aquí el primer ejemplo es una consolidación por posición, sin rótulos de datos, nada más pues como una totalización por cada columna, ¿verdad? Por cada valor en forma de columna. En la segunda, pues ya se muestra en forma de tabla más general, ¿sí? Más formal, donde usted pues le puede aplicar todos los colores y los diseños requeridos. En la siguiente, que es esta, ¿verdad? Ya creamos pues vínculos, lo cual va a permitir una actualización. ¿Sí? Ahora bien, podríamos crearlo, ¿verdad? A través de rótulos de perdón, a través de vínculos, podría ser factible, ¿verdad? Pero mire, y a esto si yo pues le quiero poner acá color o lo quiero pues mejorarlo, se puede hacer. Sí, ¿verdad? No afecta en lo absoluto. ¿Sí? Lo único que vamos a tener pues los botones del signo más, del signo menos, lo cual pues está inmerso dentro de cada código, ¿verdad? Pero ya teniendo esto, pues usted inclusive podría copiarlo y pegarlo como valor a otra sección, ¿verdad? O a otra hoja de cálculo. Aquí, ¿verdad? Usted decide cómo lo administra. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Herencia. Bueno. Ok, vamos ahorita, ¿verdad?, a revisar otra forma de consolidar, ¿verdad? Aquí hemos tratado la manera de abarcar la consolidación por posición, por categoría y por vínculo de datos. Vamos a trabajar ahorita, ¿verdad?, una consolidación para la elaboración de fórmulas 3D. Tenemos nosotros aquí, ¿verdad?, una planilla de pagos del mes de abril, junio y julio, ¿sí? Perdón, de junio. No, voy a quitar esta. Quitemos la de julio. Esta no está. Quítela, elimínela, por favor. Está vacía. Bien, tenemos abril y junio, ¿verdad? Y acá en la hoja de cálculo que se llama totales planillas, vamos a trabajar con con la elaboración de fórmulas 3D para consolidar, que sería, ¿verdad?, otra manera. Ahora, para poder elaborar una consolidación, ¿verdad?, en base a totalizaciones, implementando fórmulas 3D, no a través de la herramienta, es necesario que nuestras tablas de datos, ¿sí?, la ubicación respectiva de cada uno de los valores que vamos a tomar en cuenta, tengan la misma posición, tanto en una hoja de cálculo como en la otra. Si usted se fija, ¿verdad?, tiene la misma estructura. Los rótulos de datos están en la misma posición, tanto de filas como de columnas. Entonces, acá donde dice consolidar, perdón, donde dice totales planillas, yo voy a obtener o necesito obtener la suma o el total a pagar, perdón, el total de la suma de la sección total a pagar, igual suma, voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar abril, ¿sí? Acá en abril voy a ubicarme, como es total a pagar, en la totalización de la columna total a pagar, que ya la creé. Ya está elaborada la totalización. Este es el que voy a tomar en cuenta. Hago clic. Y como en el mes de julio tiene la misma estructura, el total a pagar está en la misma celda, simplemente voy a presionar la tecla Shift y sin soltar voy a hacer clic en junio. Mire.
Recuerde que en Excel usted selecciona una celda. Mediante la tecla Shift y sin soltar con las flechas cursoras, puede ir seleccionando rangos de celdas. De la misma manera se puede trabajar con las hojas de cálculo. Haciendo clic en una hoja de cálculo, presionar la tecla Shift y sin soltar hago clic en las hojas de cálculo que deseo seleccionar. Ahí usted hace, mire, vea mi pantalla, una selección de hojas de cálculo. Mire, Denise, pero ¿y por qué no se fue a la hoja de cálculo de junio e hizo clic en la celda donde está el total a pagar? No, porque no voy a obtener el resultado que necesito. Y ya va a ver por qué. Es decir, Carlos trabajó la hoja de cálculo de abril. A Cristian le entregué la hoja de cálculo de junio. Entonces yo ya necesito hacer un consolidado de la totalización de los valores que ellos estuvieron administrando, ¿sí? Registrando pues cada uno de los empleados, revisando los cálculos del IS, cada uno de ellos sacó los totales a pagar en los respectivos meses, pero yo necesito sacar un consolidado, un resumen. Pero lo voy a trabajar, lo estoy trabajando a través de fórmulas 3D. Bien, presiono la tecla Enter porque aquí está igual suma, mire, abril, apóstrofe, hace referencia a la hoja de cálculo, dos puntos, rango, ¿sí? Recuerden que los dos puntos entre una celda inicial y una celda final es rango de celdas. Lo mismo acá, los dos puntos entre una hoja de cálculo y otra, rango de hojas de cálculo. Presione Enter. Y ahí obtuvimos el resultado. Voy al siguiente. Igual, suma, abro paréntesis, suma de horas, suma de horas. Me voy a abril, la suma de las horas, que sería la columna C, aquí está, 456. Presiono la tecla Shift. Y sin soltar, hago clic en junio. Mire. Presiono Enter. Ahí está la sumatoria. Vamos con la FP. Igual, suma. Las fórmulas 3D las elaboro en la tabla resumen. Aquí las voy elaborando. Clic en abril. ¿Cuál era? AFP, ¿verdad? AFP, presiono Shift y sin soltar, junio. Aceptar. El seguro, igual suma, abril. Hago clic en la totalización del seguro. Shift y junio, aceptar. Ok. Bien, vengo, ¿verdad? Y digo, bueno, ya tengo las totalizaciones del mes de abril y junio, ¿verdad? Porque una hoja de cálculo se la asigné a Carlos y a Cristian le asigné la hoja de junio. Ajá, ¿y qué pasó con la hoja de mayo? ¿Quién trabajó la hoja de cálculo de mayo? Necesito ya esas totalizaciones para incorporarlas en este libro, ¿verdad? Para poder enviarlas y pues que hagan la revisión para ir sacando ya los cálculos de, de las bonificaciones para el mes de diciembre, por ejemplo. Me falta mayo. ¿Qué pasó con mayo? Bueno, a mayo se la entregamos pues a Álvaro y pues hasta ahorita me la entregó. ¿Sí? Álvaro me dice, mira, aquí está la hoja de cálculo del mes de mayo, hasta ahorita la traigo porque todavía no había cuadrado los valores. Sí, pero yo ya consolidé. Entonces, ¿cómo voy a hacer para incorporar nuevamente esa hoja de cálculo? Como nosotros hemos trabajado en este instante con lo que son los rangos de hojas de cálculo, simplemente vamos a hacer esto, mire. Si usted observa, la hoja 1 tiene exactamente los mismos valores. Departamento y los empleados.
Los resultados están en la misma fila. Pueden variar porque mire, Juan, en el mes de mayo no hizo horas extras. Probablemente no trabajó. Igual Carla. Carla López, pero ella en el mes de abril y en el mes de junio tienen, ¿verdad? Entonces puede ser que varíen esos datos en el mes de diciembre acorde a la bonificación, no sé. Entonces, la hoja me la acaba de entregar Álvaro, que es la del mes de mayo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mire, simplemente observe. Voy a tomar la hoja 1, hago clic y sin soltar, perdón, antes de esto, observe la totalización. 7,096, 918, 545 son los totales que tengo. Mire, pero tiene que incorporar el mes de mayo entre abril y junio. Entonces, hace esto. Toma hoja 1 y la vamos a colocar entre abril y mayo. Observe. Mire, pero yo no veo que pasara nada. Claro que sí. La incorporación de la hoja de cálculo entre abril y mayo ya está. Vaya a los totales. ¿Qué observa? ¿Qué observa en los totales, Jacqueline? ¿José Eduardo? ¿Catherine? ¿Qué observan en los cambiaron. totales? ¿Perdón? Ya cambiaron, ya agregó esa otra planilla. ¿Miguel Ángel? Sí, licenciada, ya aparece de que los datos ya fueron agregados al total de planillas, de la planilla de mayo. Bien, mire, cambiaron, ¿verdad? Hubo un aumento. ¿Por qué? Porque él tomó en cuenta, en el caso de la suma total a pagar, la celda H15. Mire, él toma en cuenta esta celda. ¿Por qué? Porque es la misma desde abril hasta junio, incorporando y tomando en cuenta la hoja de cálculo que tendría que ser la de mayo. En el título principal dice mayo. Entonces, hay dos puntos entre la hoja de cálculo X y la hoja de cálculo Y. Eso indica que hay un rango, ¿sí? Los dos puntos lo indica. Por eso es que yo puedo incorporar, inclusive puedo incorporar hasta otra hoja de cálculo ahí, entre ese rango, entre abril y junio. Ojo, entre eso yo podría incorporar otra hoja de cálculo. Y la totalización en la hoja de cálculo totales planilla se tendría que actualizar. Pero ojo, es en la celda H15, obligatoriamente debe de haber un valor numérico o una fórmula o una función. No sé si me doy a entender, si está clara la explicación, acorde a la consolidación por fórmulas 3D. Por eso es que se le llama esto fórmulas 3D. No es cuestión de que, voy a hacer clic aquí en abril, ¿verdad? Hago más, luego me voy a la otra hoja de cálculo y hago clic en otra celda, presiono el signo más, me voy a ir a la otra hoja de cálculo, hago clic en la otra celda y presiono el signo más. No, vea que lo estoy trabajando directamente con la función suma, directamente. ¿Preguntas, dudas o inquietudes al respecto? Carlos, ¿alguna pregunta? Pero para que esto, por ejemplo, no tenga ningún fallo, las tablas deben de ir exactamente iguales prácticamente, o sea, no deben de fallar las filas ni columnas. Exacto, en eso sí, por eso lo aclaro. Si usted observa la plantilla del mes de abril, ¿sí? La planilla de pagos o el control de pagos del mes de abril es idem a la hoja de mayo. Lo que puede cambiar son los datos, perdón, los valores numéricos. Por ejemplo, mire en producción, ¿quién trabaja en producción? Juan Martínez. En el mes de abril, Juan Martínez sí tuvo producción, pero
Pero en mayo él no trabajó nada. Mire, en junio sí tuvo producción, ¿ya? Veamos ventas, Pablo Aragón tiene 46 horas en junio. En mayo solamente trabajó 44, ¿sí? En abril trabajó 50, mire. Entonces, eso sí puede cambiar, eso sí. Pero la ubicación de la cel, la, perdón, la ubicación de los valores, la ubicación de los resultados dentro de cada una de las hojas de cálculo tiene que ser exactamente ahí. ¿Para qué? Para que al momento que yo realice la consolidación por fórmulas 3D, haya un resultado acorde a hoja X, Y o Z. ¿Preguntas? Licenciada, perdón, no sé si es demasiado, pero me gustaría que repitiera el proceso de agregar la hoja faltante. Así rapidito, lo más breve posible. Lo único que hice, Carlos, fue, la hoja se encontraba acá, a la par de totales. La voy a jalar otra vez. La hoja estaba acá. ¿Verdad? Tengo este resultado, 7096, ¿verdad? Que son los resultados respectivos. Simplemente la tomo, hago clic y sin soltar, la arrastro. ¿Ve? Ahí observe que aparece una flechita y la ubico entre abril y junio. Le voy a cambiar el nombre. Mayo, clic derecho, color de etiqueta. Verifique si le funcionó. Ahorita lo hago. Bien, ¿le funcionó? La ubiqué ahorita, pero no me cambia el dato. Déjeme verificarlo. Si no le cambia es porque tal vez al momento de hacer cada una de las fórmulas no aplicó usted aquí cabal el rango. Mire, igual suma, abril, presionó la tecla Shift, perdón, en abril, luego la celda H15, presionar la tecla Shift y sin soltar el mes de junio. No, sí, sí lo hice porque me sumó los mismos datos que tenía usted antes de agregar la planilla, pero se me queda en 7000 y ya no me cambia a 9. Va, tengo un minuto. Compárteme la pantalla, quiero ver. Y ahora mismo. Bien, los demás compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si les funcionó, al menos en el chat, regálenme ahí un indicador que sí les ha funcionado, que sí se comprendió. Va, ahí veo, ubíquese por favor en D9 para ver esa fórmula. Ajá. Ah, no, no. Ubíquese en mayo. ¿Qué tiene en mayo? No, no es esa. No era esa hoja que iba a pasar. Usted no le cambió el nombre. Saque esa hoja, muévala para. Sáquela antes de abril. Esa es la hoja de cálculo. Cámbiele nombre. Cámbiele nombre, por favor. Esa que dice mayo, esa es la consolidar por vínculos. Por eso es que no le da. Cámbiele nombre. Consolidar por vínculos. Vale, ahora esa es la que tienen que llevar. Vale, mire, esa es la de mayo. Póngale mayo. Vaya, le actualizó. Bien, gracias Dora, Álvaro, que también ha respondido, que si les ha funcionado, me dicen, Cristian, Miguel. Todo bien, licenciado.
Ok, muy amable. Bien, Ingrid, gracias por el emoji. Cristian, igual. Ok, me quedo entonces hasta acá. Espero pues que haya sido satisfactorio. El día de mañana voy a continuar con lo que sería la consolidación. Nos queda una hoja de cálculo todavía pendiente, que es la de consolidar 3D. Me falta esa, ¿sí? Consolidar 3D, me falta esa otra. ¿Hay clase mañana? Ah, no, perdón, el lunes, perdón, no, mañana no, ya la costumbre. No, nos vemos hasta el lunes, Dios mediante, ya vamos a la cuarta semana, ¿sí? Está bien. La próxima semana pues ya damos finalización. Bien, señores, me van a mandar entonces la hoja, la captura de pantalla de la consolidación por posición y categoría, que sería la hoja 1. La primera, ajá. La primera y la de los totales. Ahí decoran ustedes la de los totales porque está bien simple. Le aplican formato, por favor, y me mandan esas dos pantallas. Muchas gracias. Okay. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches.